Pero bueno, en fin, que vamos con una sección nueva esta semana porque así, yo qué sé, pues traemos cosas nuevas que siempre está bien al canal. Hoy no hay llamada, ¿no? De hostia, ¿dónde está la gata? No. Hostia, ¿dónde está la gata? Venga, no, para el siguiente, venga. Venga, vale. Vamos a dejar a Miguel con eso. Lo ha petado bastante, ¿eh? Lo ha petado. Bueno, vamos a hablar de una sección que no tiene por qué ser de risa a todos, sino algo que quizá pueda ser útil para vosotros. Vamos a hablar de lo que son las aplicaciones favoritas de Carlos Santagracia y Jaume Laoz que tienen instaladas en sus teléfonos. Yo voy a ir poniendo diferentes categorías. Vale, os vais a quedar con una simplemente porque a lo mejor vuestra manera de verlo hace que alguna de las personas que nos esté viendo pues diga, vale, hostia, voy a probar esta aplicación. Yo también diré las tuyas, por supuesto, ¿vale? Que sí. Entonces, fenómeno. Vamos por categorías y son categorías que he puesto porque me han dado la gana. Vale. O sea, si se ocurre alguna otra, pues fantástico. Lo primero es, ¿qué aplicación o cómo o qué utilizáis en vuestro teléfono para ver o consultar las noticias más relevantes del día? ¿Tenéis alguna aplicación de noticias? ¿Soléis entrar web por web? Yo no, Twitter. Yo Twitter. Twitter la utilizo para... ¿Tienes alguna lista en plan noticias, no, cosas de estas? ¿O no es el tu tengo, timeline? Tengo, sí, tengo dos o tres periódicos así generalistas y luego el navegador, pero no utilizo. Yo es que te voy a decir que en esta sección igual decepciono a mucha gente, pero es que yo llevo unos años simplificando el uso de mis aplicaciones en el móvil. Claro, yo creo que eso puede ser muy interesante para la gente. O sea, yo ya hace años tenía de todo para todo. Y ahora me estresa bastante. O sea, Carlos Santagracia se informa en Twitter con determinados medios de comunicación, sí, que sigues ahí. Sí, dos o tres periódicos que me gustan. Y entras al navegador Tengo los tengo favoritos, tengo las pestañas y me miro un poco el de esto. Es la única forma de nutrirme así. Luego tengo Pocket y demás, pero ya son aplicaciones pero en las cuales yo he guardado enlaces. ¿O lo usas para otra cosa? Pocket. Para otra cosa, pero algo relacionado. Si hay un artículo que me gusta, igual lo leo después, pero entiendo que no es puramente una aplicación. Yo creo que Pocket la conoceréis todos, ¿no? Pero bueno, para quien no la conozca, Pocket es una aplicación que tú te vas guardando enlaces para leer después, ¿no? Entonces te los descarga y los puedes leer en un momento dado sin conexión a internet, por ejemplo. Jaume. Yo exactamente igual. De hecho, noticias te diría que veo las mínimas posibles y veo poquísimo. No me informo prácticamente nada, ni en medios generalistas, ni, o sea, algo que pillo por Twitter y demás, pero muy poquito más. No tengo ninguna aplicación destinada por y para las noticias y como yo, Carlos, sí que Pocket sí que lo uso a veces, o comparto cosas con las notas de iOS o con Google Keep. Sí que a veces sí que veo algo pues por redes sociales que lo quiero leer luego y eso sí. Pero no tengo una aplicación rollo de actualidad, de las noticias y demás. Sí que es verdad que en algunos teléfonos Android muchas veces en el apartado izquierdo, a veces ahí sí que te sale alguna noticia y puedes leer alguna. En el feed de Google, claro, ¿no? Sí. Claro. Lo que te va sugiriendo. Hubo una época que se pusieron muy de moda, ¿os acordáis? Sí, y sigue habiendo y muchos estaba, que lo hacen, estaba ¿eh? Muy bien. Te recuerdo el New Republic Samsung, y demás, sí, que tenían varias así. O sea, esa era mítica, sí, ¿verdad? Mítica, el, ¿cómo se llamaba el otro? ¿El de Samsung? ¿El Flipboard o algo así? Flipboard, sí. Bueno, yo la verdad que la mayor parte soy como vosotros, pero desde hace unas semanas, incluso algún mes, ya no sé cuánto ha pasado, dos meses, a lo mejor es que el tiempo, de verdad, que eso no pasa nada, la vida. Estoy usando una aplicación que descubrí, que es la típica aplicación que ya conocías, pero que no te habías puesto a usar, ¿no? Que es la aplicación Microsoft News. Y es un feed de noticias configurable, evidentemente, con tus propias fuentes de información, pero que tiene una interfaz muy limpia, elegante, funciona de maravilla, con modo lectura, de esto muy que bien. Te evita anuncios, te quita absolutamente todo, nada más que te centres en el texto y en las cuatro imágenes del artículo. Y es los realmente anuncios, interesante. Los anuncios son bien. Sí, no, pero bueno, para Microsoft no también, ¿no? Ah, bueno, eso sí, pues. Pero bueno, me refiero a que es como el modo lector del iPhone, ¿no? El modo lectura de Safari, ¿no? Entonces, está muy bien y sobre todo la quiero recomendar por si alguno de vosotros está buscando algo ¿cómo parecido. ¿Cómo se llama? ¿Microsoft? Microsoft News. News. Tal cual. Estás a tope con Microsoft últimamente, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Te vas a comprar el Duo o el...? Hostia, a mí me molaría muchísimo tener... Es que, pero si lo digo siempre, macho. Ya. A mí es que me vas a elegir y quiero lo raro. Quiero lo raro. Es que, me encantaría el Madre Duo mía. Ese. Bueno, en fin, siguiente categoría. Productividad. ¿Cuál es la aplicación de productividad con la que vosotros os quedáis? Y productividad entendida para lo que queráis, quiero decir, o sea, a lo mejor para Jaume es una aplicación para firmar documentos, para Carlos es la aplicación de notas, decirme vosotros, ¿no? A ver, te diría... No digamos Asana, ¿eh? Hostia. No. Asana. Mira, te voy a decir, Any.do... Ahora lo explicamos. Ahora lo explicamos, sí. Any.do es una aplicación que utilizo bastante de cara a... ¿Versión gratis o pago? Versión de pago, la pagué hace un tiempo para... ¿Es suscripción o es pago único? No me acuerdo. No me acuerdo yo tampoco. Yo creo que era pago único, vale. Juraría. Pero no estoy seguro, ¿eh? Pero Any.do sí que la utilizo muchísimo. DocuSign para firmar documentos es algo que también uso mucho. Y... básicamente estas, luego las de las clásicas de Google, de documentos, o sea, de, tú te tienes que poner de hojas de cálculo, un de Google recordatorio Drive. Que utilizas, la alarma normal o utilizas algún o la app de recordatorios del iPhone o qué pones. Any.do, casi todo lo anoto en Any.do.
Mini.2 es la que más. Te diría que es la que más utilizo en este sentido. Que entiendo que lo tendrás sincronizado en alguna cuenta, porque cuando cambias de teléfono. Bueno, estás sincronizado con tu cuenta de mail, tú tienes tu usuario, y por ejemplo, lo tengo también, tengo el. ¿Cómo se llama? La extensión en Chrome de Any.do también, entonces pinchas ahí y ves las listas de cosas que tienes que hacer. Muy bien, Carlos. Sí, bastante parecido. Yo, además de todos los servicios de cloud y demás para tener documentos, ya sea Dropbox, ya sea Drive y demás, también tengo DocuSign para poder firmar documentos. Ahora estoy contento con iOS 13 por la gestión de los archivos, que antes con iPhone era un pitote, y cuando te recibías un PDF y tenías que gestionarlo, tenías que hacerte un poco pino puente. Y hacíamos la coña de Asana, porque para la gente que no lo sepa, es un sistema que nosotros hemos utilizado un tiempo, que iba francamente bien para poder realizar tareas en grupo y de forma colaborativa, para poder hablar entre todos y que la gente tenga muy claro cuál es el trabajo que hay que realizar, en qué fase está, poder adjuntar documentos, poder adjuntar correos electrónicos. Que está muy bien, dejamos de utilizarlo, está como suele pasar mucho. Está muy bien, pero desde, aquí, bien, pero no lo pero desde aquí la recomendamos. Desde de aquí verdad. La apoyamos. No, de apoyamos verdad, a joder, es un servicio que está de puta madre. Si tenéis un equipo de trabajo y trabajáis de diferentes formas y tenéis que trabajar de forma colaborativa, echarle un vistazo porque creo que está muy bien. Sí, totalmente. Yo utilizo Google Keep como, también, como centro neurálgico de mi vida. O sea, es donde estoy leyendo, de hecho, estas categorías. Sí, sí. O sea, está todo ahí en Google Keep, tengo todo. Y también estoy usando mucho últimamente. Es otra de Microsoft, macho, parece que me van a. Madre mía. No sé, ha coincidido. Muy bien, muy bien. Que es la aplicación To-Do de Microsoft, que es la antigua Wunderlist, que no sé si conocéis. Sí, la aplicación sí. Que la compró Microsoft, la ha mejorado y está realmente bien porque tiene un resumen diario. Es decir, tú entras y ya ves de un vistazo lo que tienes para el día de hoy. Vale. Luego ya tienes tus listas personalizadas, pues de, por ejemplo, topes de gama plus o vida personal, ¿no? Pues lavadora, lo que sea, ¿no? Te organizas como por listas y puedes poner cosas para más adelante. O sea, está muy bien, es rollo un calendario notas. ¿Vuestra ¿no? vida la lleváis con este rollo? El día a día, no, casi yo nada. Cero. Yo solo cosas de trabajo. Pero cero. Yo sí, yo me tengo que poner una nota de... O sea, más allá de hacer la lista de la compra, obviamente. No, pero yo me tengo que poner un recordatorio de pon la lavadora, tío. Te lo juro, ¿eh? ¿Sí? ¿Sí? Cosas así. Yo y no, de, yo... y de recoge igual, la ropa igual tendida. Debería, pero ¿sabes? No. Yo sí, no es que soy hago, un no desastre, tío. O de saca la basura, incluso, te lo juro. De ese, igual sí, cuando huele ya te ya, lo recuerda. Claro, el olor a pescado no, de la no noche huele. Anterior. Cerrar la bolsa y dejarla en la puerta suele ser. Hostia, suele que te caiga, aquí claro, a que, saltarlo, te caiga, que te tropiezas saltar al salir. Claro, claro. Bueno, vale. Y para ver deportes. O sea, para enteraros de resultados deportivos, cosas de este tipo. Twitter igual. Yo Twitter y los periódicos de turno, eso sí que los suelo consultar. Prácticamente todos los periódicos relacionados con deporte que hay en este país. Eso sí los consulto. Es la única información que consulto de forma habitual. El Marca. De noticias. El Marca, LAS, el mundo deportivo y el Sport. Yo cada son vez menos, los cuatro que... ¿Cómo consulto? Lees el Sport, Jaume. Bueno, pues tampoco te creas. ¿Cómo lee el As? Hostia, el As es lamentable, ¿no? Pero en fin, pues yo utilizo Forza Fútbol. Desde aquí una aplicación súper recomendada para el fútbol, evidentemente. Que lo mejor que OneFootball, que es como la mítica de la historia. Es que OneFootball tiene un poco de todo, tiene noticias, está muy bien. Pero lo que me gusta de Forza Fútbol es que a los 5 minutos de que ocurra ya tienes el vídeo del gol. Y sí. Eso cuando te pilla fuera de casa. Estaba ahí, claro. Ha marcado un Dembélé. Ya, el problema es que el Atlético de Madrid no mete goles, ya, entonces claro. no pueden subir el vídeo. Vaya puñal, que hijo de la gran puta. ¿El Joao Félix esté bien todavía o qué? Sí, no, es un paquete, tío. Que está todo mal, que no marca. El otro día salía que el Atlético de Madrid ha metido 6 goles en los últimos 7 partidos. Que si el último que había escuchado que era que Dios. Que sí, pero que no marca malo, goles, bueno. Y los goles, el fútbol... Ya, se, bueno, ya se ha devaluado, ya no vale los 120, ¿tú crees? Pero está la cosa. Está el equipo en rodaje. En fin, Forza Fútbol, para ver los goles. Vale, luego, de edición de fotografía, ¿con cuáles quedáis? ¿Cuál es la que más utilizáis? Y si es el editor del móvil que viene por defecto, pues también decirlo. Te ha cazado ahí un poco. Sí, yo, sí. Lightroom y Visco son las dos que Visco uso siempre. Lightroom... De pago las dos. Yo creo que es conocidísima. Visco también. ¿Qué uso le das a ambas o a cada una? Visco solo el filtro. O sea, para mí tienen los mejores filtros. Además, utilizo uno que suelo aplicar prácticamente todas las fotografías y Lightroom, editar todo de la foto. Es decir, lo que hago es edito toda la foto en Lightroom y luego le aplico un filtro con Visco. Vale. Yo es que edito casi todo con el editor nativo. ¿Con el propio editor nativo? Sí, antes... ¿Y te es suficiente? Sí, de menos alguna es que está todo. O sea, los parámetros que básicos están todos. Antes utilizaba Snapseed para retocarla normal. Ahora ya me lo ahorro y lo hago todo con el nativo
del iPhone desde hace tiempo. Ya con el XS ya lo utilizaba. Y ahora que está mejorado me es mucho más cómodo. Y luego sí que para el filtro... Para no salir de... Claro. Lo que sea para no salir. O sea, no quieres ni abrir una aplicación. No, no. Es que va muy bien. Es que antes usaba Snapchat, pero es que es de Google. Claro, claro. Ya le daba repeluz. Claro, a mí en el cheque que me llega de Tim Cook me pone, como utilices algo de Google, te reviento las piernas. Hostia, pues esto es Timothy. Pues entonces eso, lo retoco todo con eso y me es suficiente. Y luego si quiero algo un poco más particular y algún detalle en concreto, sí que Lightroom, sobre todo también por filtros y por algo de retoque, de alguna curva de color, alguna curva que... Y a cosas más, que, como más concretas, concreto, más avanzadas. Pero que no me suelo liar mucho, ¿eh? Yo con el editor del iPhone tiro sobrado. Yo estoy usando Lightroom, Snapseed sobre todo, y también la típica Lens Distortion, que es una aplicación que está muy bien, que también es mitiquísima, que sirve para meter esos pequeños efectos de flares, de reflejos, de un poquito de polvo. A ti la fantasía te mola en la edición, sí, un poco. Sí, un poquito, me vuelvo un poco loco. Me vuelvo un poco loco, que es el primer error de los novatos, ¿no? El editar todo, más. Échale todo. Échale todo, mételo. El HDR, sí. Pero bueno, voy a aprender, pero esa aplicación está muy bien. Vale. Que no es de Microsoft. No, curioso. Un juego. Uy, ahora What the Golf. Vale. No hemos hablado en podcast de esto. O hemos hablado en otra cosa. Sí, yo creo que en algún momento, quizá en privado. Vale, sí, me suena. De Apple Arcade. Es divertidísimo. Guapísimo, lo he probado y me ha gustado. Estuve horas, como un imbécil. Muy divertido. Sayonara de Apple Arcade o, en su defecto, Gris. Gris, el juego de Conrad Roset, que salió no hace mucho en iOS, estaba en plataformas de videojuegos tradicionales, pero salió en iOS a 5 pavos. Está muy bien. ¿Y es el mismo juego? Sí, en principio sí, es el mismo juego. A ese precio me parece que es muy razonable. ¿Lo terminaste, Gris? No, todavía no, me falta un montón. Pero está guay, recomendable. Está muy bien, es muy bonito, muy bien llevado, con mucho gusto. Está muy bien. ¿Sabéis los juegos que me gustaban a mí mucho, tío? Y estoy esperando a ver si hay uno bueno. El Candy Crush. No, ¿sabes? Es un juego tontísimo. Y es un juego de cocina. Ah, que va con contrarreloj. Me lo paso súper bien. Pero los de que te entran clientes al bar. Así, y vas comprando. Ahora solo tienes una parrilla. Claro, pero tienes que comprar más porque, el hago Frankfurt, pongo el pan, pongo el ketchup, Hay que ser como un japonés loco de esos para hacer el nivel más alto de esos juegos. Es de locura máxima. Siempre jugaba hasta que tenía que pagar, ya me daba poder. ¿Cómo eres, Carlos? Pero tío, si el pan te da para eso. Como buen usuario de iOS. Si te gusta, págalo. Pues te lo juro, o sea, tengo ganas de pillar un juego de estos nuevos, a ver si miraré si hay alguno nuevo. Sí, yo creo que han salido. Pero esos juegos me parecen muy divertidos. Sí, que empiezas con poquito a poco y se va llegando la gente. Es una locura. Los Cooking Dash, me parece que hay uno que es Cooking Mama, me suena algo así. Es que Cooking Mama creo que es como más de hacer el plato. Y estos son de gestionar el restaurante, que es lo que mola. Eso es, tal cual. Yo me quedo con Brawl Stars y soy muy de instalar un emulador de Nintendo DS o algo así en el móvil y ponerme a jugar juegos de Pokémon antiguos, tío. Me flipa. Ahora es lo que más uso. Entonces, como aquí en esta sección es sinceridad absoluta, vamos a decir lo que usamos, pues es lo que más uso, tío. Está bien, yo te digo que hago juego de hacer patatas fritas y tú emulas. Yo emulo a Pokémon, tío. Emula a Pikachu. Ya tendrás un Bulbasaur. Acabo de emular un Bulbasaur. Vale, por último. ¿Dónde consultáis el tiempo, macho? En la aplicación de tiempo de iOS. ¿De iOS? ¿Y cuando no tienes iOS? En la de tiempo de Samsung o de Huawei. La verdad que no tengo una aplicación fetiche. La verdad que suelo utilizar la de tiempo. Yo sé, en OnePlus recuerdo que me gustaba mucho, por ejemplo, la que tiene de OnePlus. Me parece que es un diseño está muy guapo, bien. El diseño está muy guapo. Creo que coge la información de Weather Channel, que suele ser uno de los. Que como la mayoría cogen la información de Weather Channel. Y en este caso con el iPhone, pues uso la de iOS. Sí, yo igual. Y si en Android siempre he utilizado el navegador. Siempre en el navegador y entrabas directamente en el tiempo.es. ¿Qué tiempo va a hacer en Barcelona? O tal cual. Tiempo en Barcelona, tiempo en Madrid, tiempo en Cali. En Peñíscola. Y me salía y no. Precisamente lo decía antes, intento tener las menos aplicaciones posibles. Y muchas de estas, o sea, tener una aplicación solo cuando puedo hacer. Ok, Google, ¿qué tiempo va a hacer mañana? Pues para qué ir una aplicación, ¿sabes? O sea, me la ahorro perfectamente. ¿Sabes? Pero. O sea, me parece interesante. Tiro de Assistant o de navegador en el caso de que esté en Android. Vale, yo quiero recomendar, porque yo soy aquí el que recomienda cosas a vosotros, para todos los que uséis Android, hay un widget que es de Google, es decir, ya lo tenéis instalado directamente en vuestro teléfono, porque todos tenemos la aplicación de Google instalada, que se llama At a Glance, ¿vale? Ese es el widget que normalmente viene con los Pixel, ¿no? Y teléfonos con Android puro, que ahí ya viene un icono del tiempo. Si tú pulsas ahí, te lleva directamente al tiempo de Google, que es para mí la mejor aplicación que hay, ¿no? Y por último, y terminamos. Pero no habías dicho por último ya, había dejado el teléfono. Categoría libre. Una aplicación que queráis decirle al mundo. Así, pum. Esto nos ha pillado de sopetón, ¿eh? Empieza tú, Miguel, danos tiempo. Así. Yo voy a decir Revolut.
Que además hemos hablado en Topes de Gama Plus de Revolut, y a mí me parece uno de los mejores bancos, no bancos, online, donde puedes tener todo tipo de divisa de cualquier de esto, donde además es el mejor tipo de cambio, con lo cual para los que viajamos habitualmente y a veces tenemos que usar otras divisas, es la mejor forma está de hacerlo, bien, puedes intercambiar la divisa que quieras. Y no patrocina este espacio. No patrocina este espacio. Bueno. Luego también puedes tener criptomonedas, puedes hacer un cambio fácil de euros a criptomonedas, de criptomonedas a euros. La tarjeta además, la Metal Stop, muy currada, etcétera, etcétera. Es compatible con Apple Pay. A mí me flipa. Qué guay. Carlos. Mira, yo no sé muy bien qué deciros, pero ahora viendo la carpeta que tengo de fotos y vídeos, que esto no lo he dicho antes, lo podría haber dicho. Yo tengo una aplicación para yo utilizo mucho el iPhone para grabar cosas. Es más, pronto saldrá un análisis que está casi grabado en su totalidad con el iPhone, y la aplicación es ProMovie. Hay muchas. ProMovie. Es de para grabar con modo manual. ¿Es de iOS, no? Es de iOS. No sé si está esa en concreto. Al final casi todos hacen lo mismo. Sí. O sea, al final cambia un poco la interfaz, pero lo que te permite es controlar los parámetros. Barata, 3 euros y algo. Barata. Bien. Quiero decir, o sea, me compré esta porque había una que era casi igual y costaba 16 pavos. Y todo el mundo decía, sí, lo mismo. Pero yo. Pero mejor la más barata. Madre claro, mía. Yo soy así. Hombre, claro, si da lo mismo. Claro. Otra cosa es que fuera mucho mejor. Yo soy así, Miguel. Igual me puedo gastar los 16, pero me gasto 4. Y le dejas ahí el enfoque manual y le controlas ahí el balance blanco. La exposición, que el iPhone se le va un poco a la puta cabeza, pues con eso lo controlas de puta madre. Y cuesta bastante poco. ProMovie, ¿no? ProMovie es un logo rojo y está muy bien. Está muy bien. Lo único que luego te la guarda todo en una especie de memoria virtual, y si quieres te la bajas directamente a la galería para que no se te mezclen. Está Oye, y el otro día yo me volví loco, pero ¿cómo haces tú luego los vídeos que tienes en el iPhone, cómo los pasas al PC? AirDrop. Con AirDrop, claro. ¿Qué ecosistema? Claro, yo creo que tiene un banco, volví loco. Miguel, en fin, tío. Pues ahí queda la sección. Que es una de las putas mejores cosas que existe. Es una maravilla. Ahí está esta sección. Yo creo que la podemos dar por finalizada. Dejadnos en comentarios qué os parece, si estáis de acuerdo con Carlos y Jaume en el minimalismo por bandera. Y nada más, yo creo que podemos finalizar este podcast, chicos. Efectivamente, pues nada, volveremos la semana que viene, como todas las semanas. Muy atentos, suscribiros a Fibeta Lambda Podcast si queréis estar al día. Suscribiros al canal de Topes de Gama y Topes de Gama Plus para ver toda la información. Y nada, hasta la semana que viene. Que vaya muy bien. Chao, chao.